Bueno. ¡Ay! Ahí está la vocecita perfecta. Hoy es el Día Mundial de comer una galleta de la fortuna. Un día en el que pides comida china, te aseguras que venga con tu galletica de la suerte y te deja llevar por el mensaje que traiga. Oh, cuando beba agua, recuerda la fuente. ¡Wow! ¡Qué increíble mensaje! Sí, la galleta de la suerte o de la fortuna. Es una especie de la galleta de galleta de paredes delgadas y crujiente que ha sido horneada. Y en su interior lleva una pequeña tira de papel con palabras de sabiduría o profecías. Fantastic. Algunas también de forma jocosa revelan futuros resultados de lotería o diferentes bromas relacionadas con el futuro y etc. En un principio se podría pensar que el origen de las galletas de la fortuna es chino, pero no es así. En China se venden como auténticas galletas de la fortuna estadounidenses. No lo puedo creer, no lo voy a venir. Bueno. Eso está como que uno cree que la pasta nació en Italia y realmente la pasta viene de China. ¿Qué? Sí, una cosa muy rara. La pasta. Wow. La pasta. Wow. Así como escuchás. Así es. Italianos quillados ahora. Oye, no, por acá. Ajá, las galletas las relacionamos con China. Existen dos teorías de su creación. La primera lo transporta a Los Ángeles, California, en el 1918, específicamente al restaurante de un inmigrante chino llamado David Young. Mi amor, ¿qué tú haces allá afuera? Vamos a cuadrar la caja, que tenemos que acostumbrarnos a acotarnos temprano y tenemos que acostumbrarnos a hacer esto temprano. Oh, me da pena esa persona me rodeando pidiendo comida. ¿Y si le damos de la galleta? ¿Cuál galleta? Oh, yo me puse a inventar una galleta que viene con un mensaje. Ah, sí, puede dársela. A mí no me gustaron, tan desabría. Me encantó eso. Era una chinita dominicanizada. Sí. Es una china de Bonao. Una china de Bonao. Es que yo me di cuenta que era china. Bonao. Yo me di cuenta que era china la segunda parte. Pero está bien. Se dice que se volvió una costumbre para David. David. Para dar una pequeña sorpresa a esas personas que andaban cerca de su restaurante. Sin embargo, existe otra teoría de su origen que nos lleva a San Francisco, California, y en esta ocasión con un inmigrante japonés llamado Makoto Hagiwara, conocido por haber diseñado el jardín de té de Golden Gate Park. All right, necesito que me contacten a Makoto Hagiwara. Ok, bueno, señor alcalde, no sé si usted sabe, pero Makoto trabaja aquí. Hace unos años y el alcalde anterior lo despidió. No way, ¿cómo va a ser? Pero si fue el diseñador de ese jardín japonés, es espectacular. ¿Por qué lo votaron? Bueno, no le diga que yo se lo dije, pero hay rumores de que el ex alcalde era racista. No le gustaban los japoneses. Oh my God, I can't believe it, pues yo no soy racista. Llamen inmediatamente a Makoto. Los queremos de vuelta por aquí. Copiado. Se dice que cuando lo volvieron a contratar, el japonés decidió realizar sus galletas con mensajes positivos a modo de agradecimiento. Oh, muchísimas gracias, señor alcalde, por pensar en mí. Le llevaré unas galletas de la fortuna como agradecimiento. Es más, voy ahora mismo para allá. Nunca había escuchado, perdón, acento chino mezclado con argentino. Y es como todos los sabores dentro de una licuadora al mismo tiempo. Oh, wow. Una fusión arcoíris. Sí. A pesar de que no se sabe el origen exacto de esas galletas, si estamos seguros de que desde su creación se han vuelto una experiencia divertida luego de comerte esa deliciosa comida china. Son tan famosas que se han creado una base de datos con más de 15.000 mensajes para agradar,
para agradar a las personas que creen en la suerte. Eso fue todo por este Día Mundial de las Galletas de la Suerte. Cuéntanos en las redes, ¿crees en los mensajes que te da la galleta de la suerte? Bueno, yo... He tocado par, pero no... Yo simplemente lo veo como que ese era el mensaje que tú tenías que ver, porque fue el mensaje que salió. Yo creo, sí, soy partidaria de que en la vida no existen las coincidencias, y que cuando te llega un mensaje, aunque en el momento no lo entiendas, o entiendas que no tiene ningún tipo de relación con tu situación actual, por algo te está llegando el mensaje. Entonces... No sé, esas son mis teorías conspirativas mías propias de mi humilde opinión. Bueno, sí. Bueno. Hay gente que cree full, que acepta lo que porque, le toca. ¿Por qué te está llegando ese mensaje en ese momento? O sea, para mí el destino está establecido como que todo lo que llega a tu vida tiene un porqué. Entonces, si te llega un mensaje de una galleta... Es el que tú tienes que ponerle atención y pensar de por qué te están diciendo eso. Vamos a buscar una funda de galleta de la fortuna y la vamos a poner aquí. Me gusta tu forma de pensar, señores. Cuando regresemos, J-Lo viene de visita con el jackpot. Eso lo pierda, momento de llevar dinero en efectivo. Por lo tanto, buena música. Se trata de Leomar Valdés Martínez, que vivía en situación migratoria irregular en República Dominicana. Conforme emitió la Dirección General de Migración, dijo la Procuraduría General de la República Dominicana en un comunicado. El arresto se produjo tras un allanamiento.